Caribe. Con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Longhen. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Listo, otro capítulo más de Deportes Más que Fútbol y en el lugar preciso, en Mall Sport, donde nos atienden de maravilla y por supuesto para conversar con distintos actores de la actividad deportiva de Chile. Hoy día nos acompaña, ha estado en otros Deportes Más que Fútbol, hacía mucho tiempo que no venía, es Cristian Siedekin. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto de conocerte. De conocerte no, de recibirte una vez más. Para hablar de lo que usted hace, sino de lo que tú haces, que son largas distancias, desafíos siempre extremos, correr en la Patagonia, correr en el desierto, y ahora vienen hay un par de desafíos, que es correr ¿dónde? Bueno, uno es atravesar el desierto de Atacama completo, que es de correr desde la frontera con Perú hasta Copiapó. ¿Cuántos son esos? 1.300 kilómetros más o menos, pero por el medio del desierto, en condiciones lo más complicadas posible. Lo más extremo posible. Sí. Ahora, básicamente porque detrás de esto no es solamente por correrlo, hay una investigación, está involucrado el TEC de Monterrey, que es una de las universidades más importantes de América Latina, y hay un laboratorio que se llama Explórate, que van a venir con dos laboratorios portátiles, completos. Entonces, durante toda la travesía, nos van a medir fisiológicamente y biomecánicamente. Es decir, nos van a sacar sangre 3 veces al día para ver cómo está la hidratación, los riñones, el hígado, todo funcionando. Y por el otro lado, la parte biomecánica, van a ir viendo cómo se va deteriorando o fortaleciendo. Nadie sabe porque no se han hecho estudios, es inédito, es primera vez que se va a hacer un estudio de esta profundidad en tanto tiempo en una expedición con estas condiciones extremas. Es un poquito conejillo de Indias. Absolutamente, sí. No hay mucho escrito hoy día en las ultras. Básicamente son experiencias de corredores. Pero esto son 1.300 kilómetros. ¿Los van a correr por el etapa? Sí, son días de 8 o 10 horas corriendo. Depende mucho la temperatura, depende las condiciones, el viento, qué sé yo, pero pensamos correr entre 55 y 60 kilómetros diarios. ¿Por qué no le cuenta a la gente cómo nace esta inquietud tuya? Más que una inquietud, ¿cómo hacen las ganas y el disfrute de hacer este tipo de actividades? Mira, yo creo que estas cosas van es como una consecuencia lógica de lo que uno ha hecho, digamos. Yo desde muy chico, desde que tengo uso de razón, mi papá era una persona bien poco centrada en este tipo de cosas, por lo tanto, yo crecí, él esquiaba conmigo en la mochila y subía en randonés los volcanes y se le tiraba por nieve conmigo en la mochila. Entonces, yo crecí, abrí los ojos haciendo este tipo de estupidez. Entonces, siempre tengo memoria de estar en la montaña con frío, con hambre, en condiciones que no son muy que para mí terminaron siendo natural, y cuando yo lo contaba la gente decía y de ahí surge esto. Por eso queremos que ustedes comenten en el hashtag DMQF-bajo rompiendo límites. A propósito de romper límites, cuéntanos un poco lo que has hecho más, tal vez más al límite en toda esta carrera. Mira, he hecho algunas cosas complicadas. Por ejemplo, he hecho 3 veces una carrera de 250 kilómetros de autosuficiencia en el desierto. A ver, expliquémoslo. Son carreras de 250 kilómetros que se hacen corriendo una maratón diaria por 4 días, luego el quinto día. Una maratón diaria por 4 días, claro. 42, 194 metros por diarios. Claro, y después son el quinto día son 2 maratones. Y después, para eso hay un lapso de tiempo que dejan gente que se demora más, tienes que esperar que lleguen todos, y después se termina con 10, 15 kilómetros. Y eso es de autosuficiencia, tienes que llevar toda tu ropa, toda la comida para la semana, todo lo que tú vas a usar, excepto el agua que te la dan periódicamente. ¿Qué te genera a ti un desafío como ese? Mira, básicamente es una cosa súper personal. O sea, uno lo analiza objetivamente y es una estupidez, digamos. O sea, someterse a un extremo así. Pero la verdad es que el disfrute es una cosa que es súper. Es muy difícil de explicar, que es como subir una montaña. O sea, porque es una cosa que el sentimiento de poder hacerlo, el sentimiento de lograrlo, el superar una serie de cosas que van pasando, yo te diría que es lo que da una satisfacción que es difícil de explicar. ¿Hay más chilenos que hagan lo mismo que estás haciendo tú? Hay algunos. O sea, al nivel de lo que hemos hecho en general, no hay muchos.
pero por ejemplo el año pasado hice una carrera de 200K sin parar. 200 kilómetros sin parar. Claro, en el formulario non-stop, que es que tú partes y terminas en un plazo determinado. ¿Pero qué significa no parar? No parar. No parar significa que tú tienes plazos que cumplir en ciertos checkpoints y tienes que pasarlos, si no te sacan de la carrera. Entonces tú puedes descansar, puedes hacer lo que quieras, pero tienes tantas horas para hacer esta distancia. Y soy el único chileno que lo ha hecho, digamos. No hay ningún chileno que... ¿Ah? ¿Cómo se hace? Explícalo. ¿Cómo se hace? Es súper sencillo. Uno parte, pone un pie delante del otro y después del otro. ¿Pero a qué hora paras? ¿No paras a dormir? Bueno, tuve algunos problemas. Tuve algunos problemas porque una maratón en Israel, una ultra en Israel. Poca información en inglés, todo está en hebreo en la página web, por lo tanto nos costó mucho saber algunas cosas, y entre ellas el terreno. O sea, nunca supimos. Ahora, de lo que entendimos eran unas colinas en Manasé, cerca de Nazaret, pero era pura piedra. Y además encima se corría por un camino romano de 2000 años, sin mantención, y lleno de piedras como cuchillo. Y yo fui con las zapatillas de calle, porque uno puede correr en ciertos cerros con zapatillas de calle, que es mucho más cómodo. Y la verdad es que fue atroz, y los dolores de planta de pie no me permitían ni siquiera caminar. Entonces hubo un momento en que la decisión de seguir siempre estuvo, nunca fue la opción abandonar, aun cuando no podía caminar. De alguna manera esto se iba a arreglar, y así fue, digamos. Entonces llegó un momento en que, aparte que era un circuito que había que dar 6 vueltas de 30 y tantos kilómetros cada una, y por cerro. Entonces el checkpoint de control de cada vuelta, ahí es donde a uno lo pesaban y había abastecimiento más completo, etcétera, etcétera. Ahí tuve que hacer algunos cambios de calcetina, cosas para poder controlar el dolor de pie. Y me tomé unos analgésicos y ahí descansé 30 minutos, 40 minutos dormido, porque así es como más rápido hacen efecto los elementos. Y de ahí me paré y seguí con la carrera y pude terminar. Ahora, ¿en 200 kilómetros dormiste 30 minutos? Más o menos, para recuperar el dolor. ¿Eso fue todo lo que dormiste? Sí, claro. Pero aparte de eso, hay que lidiar con otras cosas que uno no conoce. Sobre los 160 kilómetros empieza un fenómeno que son las alucinaciones. Tu cerebro, porque yo partí corriendo el miércoles a las 9 de la noche, entonces corrí todo el miércoles por la noche, corrí todo el jueves completo, corrí toda la noche del jueves y terminé el viernes al mediodía. Entonces ya la segunda noche el cerebro necesita desconectarse, y a la mañana siguiente empezaron alucinaciones muy heavy, en las cuales uno, pasa, por ejemplo, corriendo y no sabía dónde estaba. Entonces paro y me pongo a mirar y obviamente no reconocía nada, y no sabía dónde estaba, y me miro el número y empiezo a asociar. Veo las letras en israel, en hebreo, y ya empiezo a asociar, pero tampoco sabía muy bien para dónde tenía que seguir. Bueno, después pasa un tiempo ahí en el cual uno se empieza a aterrizar esta alucinación. Empiezo a caminar, y Naila, que estaba conmigo allá, que corrió ella otra 166 kilómetros, ya me llama. Entonces me llama a almorzar. ¿Tu pareja? Claro, me llama a almorzar y me doy vuelta. Obviamente estoy metido en medio de un cerro. Entonces digo, pucha, estoy alucinando otra vez. Y tengo que combatir esta alucinación. Entonces conscientemente uno sabe que está alucinando, pero no puede evitar la alucinación. O sea, yo sé que me están llamando, y me doy vuelta, sé que no hay nadie, pero lo escucho y lo siento y lo veo. Entonces esa parte es un poco complicada, porque uno se va desconectando en sectores, ¿ya? Y hay sectores que tenía que devolverme para buscar las flechas de nuevo, porque no sabía dónde estaba. Entonces, como no me podía ubicar, tenía que... Y también me encontré con un corredor japonés que no sabía dónde estaba. Que estaba más alucinado que tú. Vamos a hablar, y vamos a seguir hablando de esto, que es desafiando al límite, absolutamente, porque de estos... Justamente es deporte más que fútbol. Y lo queremos hacer y acompañarnos con nuestro Moto X Nogal de Motorola. Hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Es Motorola, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para los mejores asados los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está ubicado? Caletera, Amerigo Espucio Sur, 911. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Y para ganarte este Motorola Moto E,
La pregunta que tienes que responder es ¿quién fue el abanderado de Chile en Londres 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Tu respuesta las puedes enviar a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y en nuestro Twitter @DMQF-oficial. Al final del programa de hoy, donde estamos conversando con Cristian Sirikin, vamos a dar el ganador de este Moto E de Motorola. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey, Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok, Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillar de cerdo, un rico pastel de choclo, con Honor Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Vespucio Sur 911 por la Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme, y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria, y hoy soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl. Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más Que Fútbol. Cristian, ¿llegó el tecito? Sí. Está bien atendido aquí en Monsport. Oye, algo me hablaste de Polo Norte, Polo Sur. Uh-huh. ¿Qué es eso? Lo que pasa que ¿qué nuevo desafío es ese? Lo que pasa es que hay una persona que organiza carreras extremas. Una se hace en el Polo Norte y la otra se hace a 800 kilómetros del Polo Sur. Que ambas tienen complejidades distintas. El Polo Norte tiene el tema de que se hace en el mar, congelado, que se mueve, por lo tanto tiene una logística bien complicada y se hace en circuitos de 9 kilómetros porque hay que tomar temperatura y además está el tema de los osos polares. Entonces hay una serie de guardias, que son comandos rusos que están en el recorrido, vigilando los osos polares, y uno tiene que meterse a este lugar para poder. La temperatura está de 40 grados bajo cero, más o menos. Ahí se compite. Ahora, nuestra participación, ¿sí?, en esto, perdón, es que nosotros estamos en lista de espera para estas carreras. ¿En lista de espera? En lista de espera. Entonces, son carreras que están muy, muy requeridas, y la verdad es que si nosotros quisiéramos entrar así regularmente, tendríamos que esperar unos 2 o 3 años, pero conocemos al productor de esta carrera y él nos deja entrar. Si se liberan cupos, estamos primero y segundo con Naila para ir a esta carrera. No pudimos ir al Polo Norte, nos quedamos con los crepos. Hasta 2 días antes estábamos para que se nos terminara el límite para poder partir. Estábamos a punto de ir, pero no pudimos ir. Y ahora estamos en la misma condición para el Polo Sur. ¿Esto cuándo sería? En noviembre sería el Polo Sur. ¿Este año? Sí, sí. Ahí está, lista espera. Lista espera. Si nos llaman, vamos a ti. Hashtag DMQF-bajo rompiendo límites para que se incorporen y participen. Alguien podría decir, hay que ser millonario para hacer esto. O conseguir auspiciador. Las dos alternativas. Usted está en la segunda, ¿no? En la segunda, lamentablemente, sí. No, pero bien, muy agradecido de quienes nos apoyan. En este caso, Puma no solo me da la ropa que uso periódicamente en términos de entrenamiento y todo eso, y tenemos a Malmo también que nos abastece todo lo que es estas carreras extremas de frío, con toda esta ropa para poder andar en 50, 60 grados bajo cero, son especializados. Así que ellos en particular, para la travesía, tenemos empresas como Coleman, Fight, una serie de empresas que nos... InReach, que son los que nos mantienen comunicados por satélite. Estas expediciones se siguen por satélite y en línea,
cada un minuto va arrojando a quien nos quiera seguir, uh-huh. en qué lugar estamos. Nos pueden ubicar en el segundo. Usamos este elemento básicamente por seguridad también. Se aprieta un botón y se manda la ubicación donde estamos, a donde uno asigne que tiene que ser. Oye, rompiendo límites, es el hashtag. ¿Cuál ha sido de lo que hasta ahora has hecho? Lo que ha estado más al límite. Mira, en términos de lo que me costó poder seguir, estar en un evento en el cual sé que tengo que terminar, pero no sé cómo, por el nivel de dolores, en ese sentido fue Israel. Cosas duras y difíciles ha sido la Patagonia. El año pasado hice el Lago General Carrera, que son 440 kilómetros, que pasa por Chile, Argentina, Chile, para poder dar la vuelta, que no está completa, pero lo que es camino. No. Y ahí fue en pleno invierno patagónico el año pasado, sin condiciones de comodidad, o sea, carpa solamente, comida en la camioneta, con vientos de más de 40 kilómetros por hora en contra, y frío 24 horas del día. Eso fue muy duro en términos de acostarse en una carpa que tiene menos de un metro de alto, meterse mojado a veces después de haber corrido 6 horas en lluvia, o despertar con 6, 7, 8 grados bajo cero, y salirse del, o sea, eso fue muy duro en términos de tener que seguir y seguir y seguir. Cristian, dos cosas en una. Primero, ¿qué edad tienes? Y segundo, ¿cómo te preparas para soportar todo esto? Bueno, la primera es que tengo 61, este año cumplo 62. Y la otra, mira, yo creo que esto es una secuencia de cosas. La mente se va a preparar. La mente manda esto. Ya, el físico se quiere ir para la casa a las pocas horas de estar corriendo, pero la mente sencillamente es la que manda sobre las lesiones, sobre los dolores, sobre los malestares y sobre todo lo que los demonios que te dicen para, ándate para la casa, es solamente una cosa mental. Y esa cosa mental yo te diría que se va cultivando y fortaleciendo a través de los años, o sea, es una cosa que madura en el tiempo y no es llegar y ponerse a hacer este tipo de cosas. Uno lo ve los resultados de ciertas competencia un poco más larga, la cantidad de abandonos que hay, es básicamente porque más que el físico, la gente confía, entrena mucho el físico, ya se preocupa mucho de correr muchas horas, en condiciones, pero no entrena lo que realmente lo lleva que es la mente. En la mente. ¿Y eso se puede entrenar? Se entrena, de hecho, sí. Se entrena, se hacen entrenamientos en condiciones muy similares al desafío que uno tiene, se hacen cosas que van en contra de todo lo que uno quiere hacer, ya. Hay unos procesos de ejercicios, de entrenamiento mental, cuando ya llega una etapa en que se va a poner complicada la cosa. ¿Tú estás dedicado 100% a esto? Sí, a esto y todas las actividades que tenemos en Rompiendo Límites. En torno a... Y en ese Rompiendo Límites también ustedes organizan actividades, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo acceder a eso? ¿Va a invitar a la gente que nos ve en Deportes Más que Fútbol? La página nuestra, que es Rompiendo Límites, rompiendo-límites.com. Rompiendo-límites.com. Hay una parte que dice carreras, por ejemplo. Y ahí están todas las cosas que nosotros producimos. ¿Cuál es la próxima? La próxima es una carrera en altura en Atacama, en noviembre, una carrera que se parte a los 4.700 metros de altura, se corre más o menos en los 4.100 y se termina en los 3.600, o sea, después del kilómetro 35 ya bajas de los 4.000 metros. En este tipo de Rompiendo Límites, ¿cómo es la protección desde la perspectiva, por ejemplo, de salud de los participantes? Bueno, nos exigimos un seguro de salud para cada uno de los participantes, cada uno de ellos es responsable de su... Y cada uno de ellos tiene que firmar un asunto que sabe lo que se está... Nosotros acabamos de hacer una carrera que se llama Atacama Extreme, que son 100 millas, 160 kilómetros en el desierto, en el cual hay riesgo de muerte real. Ya, hay un tema de deshidratación en el día y de hipotermia en la noche. De hecho, tuvimos abandonos con hipotermia, estaba 10 grados bajo cero y no hicieron... tomaron una decisión que fue la equivocada y los errores se pagan. Si no hubiéramos estado recorriendo esa zona, hubiéramos tenido que lamentar. Pero eso es un riesgo que cada uno asume, que nosotros como competidores lo asumimos. ¿Cuánta gente participa más o menos en cada una de estas? Bueno, nosotros abrimos 50 cupos solamente. 50. Sí, pero llegaron 10 países para los 50 cupos y se llenaron afortunadamente. Antes de que empezara la conversación, tú me pasaste este libro, que es de tu pareja, ¿no? Cuéntanos. Bueno, ese es un libro que lo escribió Naila Hernández en base a su experiencia de vida y su vida dentro de la ultramaratón.
Ella es una de las ultramaratonistas más importantes del mundo, de una distancia superior a 160 kilómetros. En multidía y en carreras non-stop, que es un atributo que no todas las corredoras, normalmente hay corredoras muy buenas que son en multidía y otras corredoras que son muy buenas en etapa. Ella le va muy bien en la etapa, ¿ya? Y ha corrido las carreras más duras del mundo. Así que tiene una trayectoria súper importante en el ultra y bueno, ahí está su vivencia en un libro bien entretenido, muy bonito gráficamente, que vale la pena leer, sí. No solo a los corredores, bueno, para los empresarios, para... Bueno, en los próximos capítulos de Deporte Más que Fútbol la vamos a invitar para que nos venga a contar también la mirada desde la otra perspectiva de género. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte en todo lo que viene, rompiendo gracias. Límites. Gracias. Y nosotros aquí desde el Mall Sport les decimos que nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, es Motorola, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash, es Motorola, nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asado los encuentras en Hornos Lonquén, Caletera Américo Vespucio Sur 911. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás acreditada. Y para el ganador, pues ya tenemos un ganador de este Moto E. La pregunta era, ¿quién fue el abanderado de Chile en Londres 2012? Tus respuestas las enviaron a Deportes Más que Fútbol y en nuestro Twitter, que es @dmqf_oficial. Y el ganador de este estupendo Motorola Moto E aparece en pantalla. Felicitaciones para el ganador y felicitaciones para ustedes por permitirnos estar en su casa a través del canal Vive. Aquí, desde el Mall Sport, con una atención de primera, nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, chao, gracias. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey, Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok, Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillar de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Vespucio Sur 911 por la Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl. Santo Tomás. Tú puedes. Vive. Con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de posgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.